No sé qué. No, yo estoy contento, la verdad. Todos andamos así. Y sabes que me alegra mucho este tipo de iniciativas. Claro que hay que ayudarnos un poquito a los que estamos del otro lado, porque no es nuestro swing. No es el ¿Ya? swing. No, no es nuestro swing. Pero bueno, en todo caso, siempre he sabido que es importante hacerlo. Ahí con todas las dificultades que Uy, uno puede hacer. Mercy Borbón. A ver, vamos a ver. Merci Borbón. Borbón, Mercy Borbón. Borbón, Ajá, veo, veo, veo. No, no, no soy tan realeza. Sí, déjame poner eso acá, quería A ver, Mercy, Borbón. toma este Mercy. Ya, Mira, chévere. toma Pablito. Muy bien. Yo voy a coger el del ¿Y dato este cómo es la cosa? Así científico. ando Ahora, así. vamos a hacernos un selfie, ¿no? Ahorita solo es para Ok, hacernos déjame un poner selfie. esto ahí. Quería Para la polvearme promoción. la nariz. ¿Dónde está el polveador de nariz? Se pierde. Estos bolsos son así como mágicos. Aparecen y Ah, sí, desaparecen. es verdad. Entonces, ahorita no aparece nada. Acá. Sí, no aparece. No aparece. No aparece. Bueno, ya no importa. Ajá. Ok, entonces, allá. Acá vemos dónde está la jefa. Ahí está la jefa. Otra más. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, excelente. Estamos, Mercy. Mira, esto es una conversación súper cotidiana. Ya, Nos vas a chévere. contar un poco de ti. Total Ya, relax. somos bien curiosos. Ok, muy bien, Hacemos pregúntenos. bromas. Ajá, sí, porque yo soy malísima. Siempre mi hija me dice, mami, no hagas broma, por favor. Porque dice que Déjalo ella no hay Listo, nomás. entonces, arrancamos. Arrancamos. A ver. Hola, bienvenidos a un nuevo Carpool científico aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Tenemos una invitada súper especial, una invitada de lujo. Me refiero a Mercy Borbor. Mercy, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás, buenos Mercy? días, muchas Hola, ¿cómo gracias. están? Un gusto estar con ustedes. Realmente es un placer en este día nublado. Igual para ti, Pero está Mercy, fresquito. muchísimas Imagínate, gracias. nosotros como quiteños decimos qué rico que está Guayaquil ahorita. Nosotros los no guayaquileños estamos, ve qué bonito, no Qué hay mucho bonito, no calor. hay mucho calor Absolutamente. y no hay mucho frío así. Absolutamente, y podemos empezar a hablar del clima más tarde, que es uno de los temas que por ahí hablo. Ah, muy bien. Pero bueno, entonces, ¿quién es Mercy Borbor? Cuéntanos un poco, Mercy. ¿Quién eres? ¿Dónde Ok, naciste? ¿Dónde sí. estudiaste? ¿La Sí. escuela? ¿El colegio? Ya, eso está un poquito fácil. Sí, a ver, Soy échale. Mercy, Siempre Mercy. empezamos despacito. Claro que sí, soy Mercy, soy guayaquileña, ¿no? Nací acá en Guayaquil de una curiosa mezcla de papá de Santa Elena, de la península, y de una mamá de Ambato. Ah, mira. Entonces eso me dio a mí la oportunidad de conocer de la montaña a la playa todos los años y de disfrutar el diferente paisaje que tenía mi Ecuador y conocer muchísimo la comida, la gente, la cultura. Y luego, pues creo que eso mismo me hizo a mí apreciar esto de la naturaleza y especialmente el océano. Ay, Entonces, qué cuando llegó lindo. la hora de decidir, decidí estudiar oceanografía, porque el océano que me encantaba. Y la primera imagen que tengo es cuando era muy chiquita y nos íbamos a la costa en las chivas que se usaban para viajar. Las Ya, chivas tú bajabas en viajaban la por la chiva. playa. Las que no tenían puerta. Exacto, íbamos con todo el viento en la cara, Ay, todos qué los niños pasada ahí eso. y Ah. veíamos el mar ahí. Era fantástico. Yo con mis tres hermanos, yo la única mujer, entonces era pues una la tirana, la líder, la que Sí. dirigía las cosas. Entonces vamos ahí y hacíamos nuestras travesuras. Entonces yo creo que de ahí nació ese gusto por los océanos, ¡Qué por la naturaleza, lindo! que luego cuando llegué acá a la ESPOL, donde yo estudié, realmente me fascinó. Tuvimos muchísima oportunidad de cómo es de hacer mucho trabajo de campo. Entonces estuvimos en la playa, estuvimos en Santa Elena, estuvimos por Machala, tuvimos muchísimo trabajo de campo y eso hizo aún amar más esta sensación de libertad cuando uno se encuentra en el océano. Y de ahí para adelante, pues siempre he estado mucho, mucho tiempo en contacto con la naturaleza, he estado desde la Antártica hasta ¿Estuviste en la zonas, Antártica? también estuve en la En Antártica. la Pedro Vicente En la Maldonado Pedro y Vicente en el Maldonado. Orión viajaste. No, yo no viajé en el Orión, viajé en un de estos aviones Hércules que ¿Ya? cruzaron todo el estrecho El de de Magallanes. Magallanes, claro. Así es, con
un contingente militar de Brasil, de diferentes países. Pasada, una Mercy. Experiencia espectacular. Mil respetos, eres la primera persona que conozco que ha estado allá en la Antártida de la Pedro Vicente Maldonado. Qué lindo. Sí, entonces es un poquito, ¿no? Como estar como con la naturaleza siempre ha sido parte de mi proceso, de aprendizaje, pero también de apreciación, ¿no? Y tal vez porque podemos hablar un poquito más adelante de cuando aprendí muchísimo de mi Ecuador y de todas las áreas protegidas que tenemos. No, ¿para qué esperar adelante? Podemos, puedes ir contando desde ahora. Bueno, pues, entonces lo que sucede es que luego, en un momento dado, vi que si me gustaba la ciencia, tenía que estudiar un poco más, tenía que prepararme y tenía que además aprender a hablar en inglés, porque realmente el inglés es el idioma de la ciencia. The science is speaking English, and we need to learn that if we want to go very serious in that. Entonces, decidí que tenía que buscar una maestría al menos, y esa fue mi consigna. Así que empecé a buscar y tuve la oportunidad de aplicar porque era profesora contratada, ¿no? Acá en SPOL. Y muy jovencita yo, en esa época, alrededor de unos 28, 30 años. ¿Ya, ¿no?, eras profesora aquí en Ya era profesora, sí. Entonces apliqué a Fulbright. Y Fulbright, sí, fue bastante bueno y me ayudó a mí a salir. Entonces me fui a estudiar y en esa época empezaba toda esta onda verde. Entonces la onda verde decía que los programas que estaban dando oportunidades eran los de ecología. Y yo dije, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Y eso en qué año es? Eso estamos hablando de 1997. Ya nos preocupaba la onda verde, pero no hablábamos de cambio climático todavía. Estábamos en la onda verde. Entonces, en 1997 yo fui y decidí irme bien al norte, ¿no? Me fui a Syracuse, New York, a estudiar mi maestría, con la consigna de conocer las cuatro estaciones. ¡Qué bien! Pero... ¿Qué te pareció ver cómo fantástico. Se hacen más cortos los días? Sí, los días, la nieve. Amé la primera vez que vi la nieve, la odié al cabo de los 6 años. Así como, no, otra vez nieve. Sí, qué porque frío. La verdad que estuve en una ciudad que se llama Syracuse, ¿no?, que es una ciudad universitaria, ahí hice mi maestría y el doctorado luego, y es la ciudad más gris de los Estados Unidos. ¿Sí? Con mucho frío, con nieve hasta la rodilla, pero bueno, ese era el ¿cómo se llama?, el lugar perfecto realmente para estudiar, porque no había otra cosa que hacer. Yo me fui con mis tres hijos, ¿no? Con mis tres hijos, sola, mamá sola, con tres hijos, dos adolescentes, una de 6 años, y emprendimos la jornada de la maestría y el doctorado. Oye, pero qué interesante, porque en cambio ahí es empoderamiento de las mujeres científicas madres, ¿no? Así es. Migrantes, madres científicas que van. ¿Y cómo lo lograste? Bien, primero con la decisión y el apoyo de mis hijos, ¿no? Uh-huh. Eso fue bien interesante porque al principio, como fui Fulbright, teníamos la consigna de pasar primero y el inglés. Uh-huh. Ah, y hay algo especial. Cuando yo empecé la beca Fulbright, yo no hablaba nada de inglés. Nada. Absolutamente nada. Ese año decidieron, por alguna razón en el universo que siempre pasa, decidieron tomar profesores, porque éramos profesores de la universidad, que no hablaban inglés y que nos iban a dar la oportunidad de aprender el inglés en Estados Unidos. Así que me fui casi como al mes de que me enteré, no me dieron tiempo de nada, hice mis arreglos y mis hijos tuvieron que quedarse. Y yo tuve la difícil decisión de decir, me embargo porque esta es la oportunidad y tengo que hacerlo. Uh-huh. Así que me embarqué un 10 de enero de 1997 hacia South Carolina para estudiar solo inglés. Y entonces estuve esos primeros 6 meses, 7 meses, estudiando inglés literalmente día y noche. Día y noche. Tomando TOEFL como condenada, porque tenía que aprobarlo. Así es, ¿no? Y mientras tanto, acá, con mis papis, con los abuelitos, y entonces me contaba que mi pequeña, que tenía 5 años cuando la dejé, lloraba y yo no quería saber eso, ¿no? Pero decía, tenía que hacerlo. Claro. Así que bueno, me dijeron, apenas termines los cursos y pases, puedes traer a tus chicos. Uh-huh. Así que hice todo el trámite, me ayudó la familia, me ayudó el papá de mis chicos, y entonces diciembre
sea, se extendió desde enero y en diciembre 20, antes de Navidad, llegaron dos hijas. Mi hijo había llegado un poco antes. ¡Qué alegría! ¡Qué Navidad más hermosa! Absolutamente. Claro. Oye, pero qué bonito, sí. Qué bonita experiencia. Porque sí, claro, ahora quizás diríamos las mujeres científicas de ahora tienen quizás más, más apoyos, más ventajas ahora. Y espero por las personas como tú que abrieron el camino para muchas mujeres científicas de ahora, ¿no? Y eso va a la pauta también para pensar de que no es un impedimento de tener una familia, tener hijos, no, en este caso, nada. No es un impedimento totalmente no saber inglés. No saber inglés tampoco. No, es decisión. Y por es eso decisión, cuando yo mis estudiantes me dicen, especialmente a las chicas, incluso a los chicos, me dicen, es que ya me casé, es que voy a tener un bebé. Y yo les digo, mira, yo tuve mi primer hijo a los 19 años. Uh-huh. A los 19 años. Y mi papi estuvo muy enojado y me dijo, ya, no vas a poder hacer nada más. Yo nunca le contesté, pero yo dije, eso no va a pasar. Mm. Así que con convicción segura de que podía hacer las cosas, con mis dos hijos y luego con mis tres hijos, uh-huh, hice todo lo que quise hacer. Por eso digo, no, es verdad, siempre hay personas en el camino que te van a ayudar. La familia es vital, en esos primeros años, uh-huh, mi familia fue vital, mi mamá, mi papá. Ya, pero luego cuando yo me fui a Estados Unidos estuvimos solo los tres conmigo, o sea, y yo sentí lo que es ser migrante solo, mujer con tres hijos, mujer, madre, ajá, migrante y científica. ¿Cuántos años duró toda esta etapa? Esa etapa duró 6 años aproximadamente. Y como yo era ya mamá con 3 niños, 2 adolescentes, y tenía más edad que la mayoría de los estudiantes de maestría, tenía más o menos un promedio como unos 8 o 10 años más que mis colegas, no mis colegas. Pero nos llevábamos súper bien, y como yo era la mamá, digamos, entonces mi casa era el sitio de reuniones, venía gente de toda parte de América Latina, Brasil, Chile, Colombia, México, adoptamos algunos alemanes las también por ahí. Así es, ¿no? Y era, eso fue bien importante desde el punto de vista del apoyo, de una red de apoyo social, de confort, de fines comunes, de familias, porque muchos de mis colegas en esa época eran familias como yo. Entonces, eso fue súper importante, ¿no? A veces nos dejábamos los niños en una casa, o me traían un niño de otra casa y se quedaban ahí, ¿no? En la época crucial, hay dos épocas cruciales en el doctorado, una que es el tema de los exámenes de candidatura en el estilo de Norteamérica, y luego pues la parte del trabajo doctoral, ¿ya? Y entonces esos son unos temas de muchísimo estrés, porque yo digo que son rituales académicos, ¿sí? Son rituales académicos durísimos que yo no creo que sean necesarios, pero son parte de los rituales. Yo creo que algunas universidades son más como tradicionales que en eso. Entonces realmente te ponen tus nervios al tope, a ver cuánto resistes, hasta dónde no tú puedes, ¿no? Para ver desafiarte. Cómo, sí, como es un total desafío de un tema mental. Vi caer a algunas de mis colegas, fueron con ayuda psicológica, otros estuvieron ya un poco más serios, incluso tuvieron que regresar a sus países. Mira. Y entonces es un tema que yo sentía la presión, pero increíble que el tema de mis tres hijos conmigo y de esa red de apoyo social, cultural, emocional que teníamos ahí, otras mujeres como yo, una psicóloga amorosísima de Argentina, una par de amigas chilenas, unas colombianas, o sea, había una red de apoyo muy buena, y eso creo que fue súper vital en el proceso. Mientras hacíamos la ciencia, los cafecitos del mediodía, conversábamos, esto es bien especial entre los doctorantes, porque es un diálogo de lo que hacemos todo el tiempo, que es nuestro trabajo de disertación doctoral. Claro. Y todos teníamos oído y atención súper fuerte para escuchar lo que nosotros nos contaban, porque era lo que nosotros también hacíamos. Entonces yo de pronto digo, chusa, en esa época, qué aburrido, y solamente hablábamos de eso porque eso era nuestro día a día. Pero bien, el tema es que aparte de eso, las universidades también ayudaban a tener, yo estudié en el Colegio de Ciencias Ambientales de la Universidad de Nueva York, y entonces nos llevaban,
nos llevaban de un lado a otro y hacíamos camping y nos llevaban a música. Y algo Wow, fue qué bien bonito. interesante, les comento, esto fue bien, Sí, a bien mí lindo, también ¿no? me Teníamos encanta todo una, lo que estás hablando. había Sí, estoy una asombrado. directora de, ¿cómo le llama esto? Que es de International Affairs, de tener, de congregar. Relaciones Internacionales. Exacto. Y se entera de que el grupo Inti-Illimani, que es No famosísimo me en Chile, digas. estaba como a unas El pocas clásico. horas Ajá. de Syracuse, New York. Y iba a ir allá a presentar a una congregación, a un grupo de personas mayores de Ajá. la tercera edad. ¿Ya? Nos enteramos y como había un grupo grande, chilenos, argentinos, Madre uruguayos, de Dios, claro. imagínense, ¿no? Uy, ya Y me imagino. nosotros, yo con la Argentina, que siempre no me enseñó todo, toda la música del sur. Ya. Entonces, ahí, vamos, vamos. Así que fletaron una van y nos fuimos Se fueron toditos, a ver. pañuelo en mano, ¡Qué a ver el maravilla! Telimán. En primera En fila, primera fila. gritando como locos ¡Oh! y tirando pañuelos y haciendo cosas y ya, el zambalandó y todo lo que tú quieras, ¡Zambalando! ¿Qué ¡Qué tienes fuerte! tú, Zamba? Que Yo no lo tenga tenga yo. yo. Oye, fantástico. Entonces, después de Les viste eso, en vivo a los los Inti-Illimani, Inti-Illimani, los originales, nos claro. sentamos a ¡Qué conversar. bellísimo! Max Berrú, ecuatoriano, lo conociste, Absolutamente. Y claro. entonces ¡Oh, qué fuerte! cuando decían, mi amigo chileno, ¿tú crees que en Chile es imposible acercarse a los Inti-Illimani? Nosotros aquí Imposible, estábamos claro. sentados allá con ellos, conversando y riendo. No, no. No, Fantástico. qué ¡Qué pasada, belleza! qué Entonces, lindo. el tema de ser internacional es lindo porque tú Sí. cruzas la frontera, ves que Eso. todos al final somos sensibles, somos humanos, tenemos Así es. nuestras debilidades y que necesitamos el apoyo. Eso fue para nosotros fundamental, ¿no? Y luego también aprender de otras culturas, los hindúes. Tuve muchos amigos hindúes, que es complicado porque es una cultura bien fuerte, ¿no? Oye, lo Especialmente que los te iba a amigos, decir ¿no? ahí, por ejemplo, Cambia esto mucho. debe haber tenido una fuerte influencia en tus hijos, que tuvieron la oportunidad de conocer diferentes Así culturas en su casa es, y con la mente abierta. Tus hijos deben porque estar en iban Estados Unidos ahora, ¿no? y iban contigo, ¿no? A todo lado, tus hijos. Están ahora allá, ¿no? Claro, sí, los tres están allá y Ya yo ves. Los siempre, tres. solamente para que ustedes sepan, como yo les llamo a mis hijas, mis guerreras. Ah, son mujeres las tres. Tengo un hijo Muy varón, bien. pero todos tres han hecho, pero mis hijas las llamo mis guerreras, porque es impresionante y yo creo que fue todo este espíritu Claro. de aventura, este espíritu de limitaciones muchas veces, porque cuando uno es Exacto. estudiante trabaja con un presupuesto muy chiquito, Y más de ¿no? migrante y Así es, todo migrante. fuera. Entonces aprendimos, mis hijos empezaron a trabajar desde los 14 años, ¿ya? Ya. Y no teníamos carro y mi hijo mayor, él viajaba, caminaba 1 hora en unos fríos polares para llegar, o 40 minutos, no sé, para llegar de un lado a la ciudad, trabajando en estos lugares de comida rápida para poder ayudar un poco con los gastos de la casa. O sea, Mira. nosotros sabemos lo que es el esfuerzo de estudiar y de decir, vamos para adelante, Qué ¿ya? bien, Entonces eso fue Mercy. una lección de De vida aprendizaje, fabulosa, de claro. trabajo. Siempre decimos que nosotros todos somos unos workaholics porque trabajamos, pero a un Duro. montón, y nos gusta, o sea, Así nos es. gusta. Yo amo lo que hago, realmente yo amo lo ¿Y que qué hago. haces entonces, Mercy? Ahora cuéntanos. Pero Bueno. espera, espera, porque estamos en Estados Unidos, Sí, escuchamos a sí, Inti, sí. a Inti-Illimani, conversamos, Inti-Illimani. nos tomamos unos tragos con ellos. ¿Cómo llegamos a la Mercy del 2022? Exacto, Bueno, sí, sí. primero ya nos Exacto. tomamos las últimas empanadas con vino en jarra, a lo que se sosa, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí le dijimos, esto fue, yo logré terminar mi doctorado un miércoles, un miércoles. Un viernes estuve viajando para Ecuador No me y el digas, día 2 días lunes después, estuve trabajando en el municipio de Guayaquil. Ay, me dice Así de Guayaquil. rápido fue, Así, digamos, así, trin, cambió. y estas ¿Y situaciones tus de ser hijos se tan volvieron rápido, contigo o se quedaron allá? solamente la pequeña, Ah, mira, solamente la la pequeña. Mis dos pequeña. hijos ya empezaron a estudiar, sacaron sus propias visas, ya entonces hicieron su propia vida porque ya era ya mayor de 20, entonces ya quedaron. Solo la pequeña regresó conmigo, que ya empezó a caminar conmigo de un lado a otro y eso también la hizo Muy guerrera, como muy dicen. guerrera, muy exploradora, Muy open mind. muy querer ver el mundo, ¿no? Entonces, regresamos a trabajar
Y claro, yo con mi mente de ciencia vine a hacer administración pública a nivel de la ciudad. ¿Qué me cuentas? Entonces eso sí fue un cambio de total, la noche al día. 180 grados. Sí. Más, entonces total, vine así. Como jefe de control ambiental de la ciudad de Guayaquil. Ah, pero mira qué lindo ya. Cargo también. ¿En qué año fue sí, esto? Sí, eso ese? Fue 2004 al 2005. Ahí ya. Empecé. Ya. Y como yo era Fulbright, tenía un compromiso de que apenas terminaba. O sea, yo tenía que cumplir 2 años de home requirements. Yo tenía que regresar 2 años. Dos años a la de menos. ¿Ya? Entonces yo dije, eso no lo voy a esperar. Yo termino mi doctorado y me regreso a trabajar a Ecuador. Yo me buscaré allá trabajo y haré lo que tenga que hacer. Busco la vida. Así es. Pero yo tenía justamente en este network interesante que uno hace cuando estudia afuera. Eso es muy importante. Sí, uno de nuestros colegas, ¿no? Que ahora también trabaja justo en Ecuador, tiene una posición importante en la CAF. Ya me invita porque era el director de ambiente y me dice, ven a trabajar, vamos a trabajar juntos, ¿ya? Y así vine y entonces aprendí, eso fue fantástico, esas lecciones, yo trabajé 2 años exactamente en el municipio de Guayaquil y tuve la oportunidad de aprender las dificultades que tienen las empresas que quieren hacer, cumplir cosas ambientales cuando a veces la tecnología, la ciencia no es bien manejada. Yeah. Y yo me di muchas veces cuenta de que ellos invertían, pagaban especialistas, consultores, pero no había suficiente conocimiento, no lo manejaban bien. Y, por ejemplo, hacer un tema de plantas de tratamiento para ciertas empresas se convertía en una odisea simplemente porque las personas que iban no tenían toda la capacidad y el conocimiento para resolverlo. Entonces, a veces eso es lo que digo, hay que mejorar. Yo estoy convencida de que hay que mejorar el nivel de todos los que hacemos en todo, en la ciencia, en las instituciones, en las escuelas, porque si elevamos ese nivel, todo va a funcionar mejor, ¿no? E ir inculcando también temas de ética, de, digamos, de transparencia, que es súper importante. Entonces, esos 2 años que estuve ahí fue fantástico. Otra experiencia que tuve ahí, que eso me marcó ahí, es que cuando yo estaba ahí como jefe de control ambiental, venían las personas de la Trinitaria, las mamitas, las mamás, y me decían, doctora, así me decían, ¿no? Doctora, mi niño se enferma, nuestros niños se están enfermando, tenemos problemas, tienen problemas respiratorios, son las plantas estas termoeléctricas, o sea, y yo escuchaba, qué puedo hacer, aparte de que se iban a hacer las mediciones y todo, entonces como mi cabeza de ciencia, dije, yo tengo que hacer algo, debo de investigar. Okay. Empecé a escribir una propuesta, ¿no?, para tratar de entender qué es lo que pasaba con los niños, con las plantas de tratamiento, con esa zona en la Trinitaria. Y justo salió en esa época una convocatoria del IDRC, que es el International Development Research Center de Canadá, que quería justamente este enfoque de ambiente, salud y sociedad. Ambiente, salud y comunidad. Entonces yo miré lo que ellos querían y armé una propuesta. La propuesta salió ganadora. Entonces hicimos un tema de estudio de calidad del aire en las comunidades con las plantas de termoeléctricas que estaban y la condición de esa propuesta es que tuviéramos 3 personas, una de salud, una de sociales y una de ambiente. Yeah. Entonces yo escribí la propuesta, yo era la persona de ambiente. Claro. El doctor era el doctor del municipio que todavía está ahí, ¿ya? Yeah. Y la parte social era una estadística que trabajaba en toda la parte de dirección social. Los 3 éramos municipales, todos los 3 trabajamos para el municipio. Entonces nos llevaron a Brasil a entrenarnos en el pensamiento de ecosalud, que es esta combinación de ambiente, salud y comunidad. O sea, tiene que estar todo. Claro, pero es que así debería ser, pues, Pablito. Ambiente, el tema del ambiente. ¿Hay otro modelo? Sí, ahora hay mucho. Cada vez la visión más sistémica está comiéndonos a toda la ciencia y es importante. Porque antes la ciencia era bien disciplinar y todavía hay disciplinas y tienen que ser, pero también tenemos que pensar en una visión sistémica. Ahí entra el One Health, el Global Health, el Planetary Health, ¿no? Entonces todas estas cosas lo que hacen es integrar
diferentes perspectivas sociales, ¿no? Ecológicas, ambientales, económicas, para tratar de ver cómo podemos resolver. Estas visiones sistémicas fueron parte también de mi formación, por cierto, porque yo estudié algo que se llama Systems Ecology, ecología de sistema, donde nosotros lo que hacíamos es mirar el sistema océano, el sistema bosque, pero mirábamos todo lo que estaba alrededor de ellos y buscábamos sus relaciones. Los flujos que entran. Así es, en energía, flujos esto es de energía. Models, ajá, ¿no? Correcto. Sí, entonces hay un montón de ciencia base, porque para poder entender, por ejemplo, digamos, el tema del agua en los estuarios, que era una parte donde yo empecé, tenía que entender cómo era la dinámica de los ríos, el ciclo del agua, el cambio del suelo y todo esto, cómo impactaba, digamos, las condiciones del estuario. Y lo mismo fue acá, cuando empecé este tema de salud, ambiente y comunidad, yo no sabía nada de salud, sabía de ambiente y no tenía mucho conocimiento del tema de cómo es el tema de la comunidad. Lo que vi que era importantísimo en estos temas del ambiente, estudiamos el ambiente, sí, queremos entender si hay contaminación, por qué viene, dónde viene, pero ¿para qué? Era lo que decía mi profesor, siempre decía, so what? So what? Ya, entonces, ¿para qué estudias el ambiente? ¿Será porque quiero saber que hay más contaminación aquí y allá? No, tengo que saber si es contaminación. ¿A quién le está impactando? ¿Quién está pagando el precio de algo? Claro. Porque alguien gana, alguien pierde. Sí. Entonces, exacto, ahí en ese enfoque de ecosalud, ecohealth, entonces nos empezaron a mirar cómo interactuábamos, cómo teníamos que mezclar métodos muy analíticos de laboratorio, incluso con métodos sociales, los temas de empezar a trabajar con comunidad, grupos focales, entrevistas, encuestas, y es maravilloso para mí el contacto con esa primera comunidad que tuve, realmente me hizo avizorar, y yo siempre digo, yo empecé en los ecosistemas ecológicos y naturales. Y estoy ahora casi, digamos, avanzando casi a mi señor y al final de, digamos, de mi vida, digamos, profesional y no digamos que al final, pero estoy bien avanzado. Está cerca de la jubilación. Sí. Entonces, el tema es que ahora estoy más convencida de que sin las ciencias sociales no podemos realmente hacer un trabajo bien en la parte ecológica ambiental. Convencida. Yeah. Y donde los temas comunicacionales son claves, porque uno así tiene es que aprender a comunicar a la audiencia como al tomador de decisiones y al otro científico. Y cada audiencia teníamos un lenguaje un poco diferente. Claro, ¿verdad? A veces hablamos entonces, y no nos entendemos. Exacto. Claro. Entonces, ese periodo fue maravilloso para mí, porque ahí empecé a articular estos temas de salud y ambiente. Y es ahí cuando, ¡pum!, yo apliqué a un postdoc y voy a parar al Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas en Boulder, en Colorado. ¡No! ¡Qué hermosito! ¡Qué pasado! Boulder, Colorado, un hito, claro, para mí mundial. Yo, es el, claro, uno de los no, puntos. Yo no sabía exactamente a dónde iba. Cuando yo llegué allá, primero que de ese grupo yo era la única sudamericana, la única sudamericana de estos postdocs, que somos, éramos como los postdocs, pero así como súper kiki, claro. Entonces, era mundial. Teníamos gente astrofísicos, teníamos gente de todas las disciplinas y nos tenían a todos juntos y nos hacíamos que el astrofísico, el matemático, el de ecología, el de que hace instrumentos, el que hace calidad del aire, todos presentábamos y todos escuchábamos. Entonces fue una visión espectacular, o sea, te abre una visión, ¿no? Y mirar también la complejidad y lo pequeñito que es el conocimiento que uno puede tener. Ay, exacto, que no sabes algo tan chiquito. Entonces también uno aprende a ser humilde, creo, porque yo en algún momento me sentía tan así chiquita, la verdad es que hay gente que conoce mucho más, y por eso me di cuenta que entonces no podemos y no debemos comparar. ¿No? ¿Para qué? La ciencia se avanza paso a paso, y cada cual va haciendo lo que puede en la medida de que de esa instancia que está resolviendo. No, y entonces yo después dije, tranquila, hacemos lo que podemos entre lo nuestro. Otros harán unas cosas más sofisticadas, pero cada cual hace lo que tiene que y hacer. Y siempre la idea de resolver
problemas de nuestro entorno, ¿no? Que ahí entra la parte de comunidad. Claro. ¿Cómo resuelvo yo problemas de la comunidad? Este centro en Boulder, Colorado, es de los 5 centros de, como el Oak Ridge National Laboratory, sí, ¿verdad? Sí, así es. Es el National Center for Atmospheric Research, claro, que la gente dice, es el lugar del modelaje global del clima. Por supuesto. Ahí es donde nace la meca. La meca. Y entonces ahí estaban los modeladores y todo. Entonces ahí, claro, yo no soy modeladora, pero yo uso la información de los modelos para hacer estudios de impacto. Yo hago impacto del clima en la sociedad y trabajé con gente del comportamiento, en el tema de clima, gente del comportamiento, y ahí entré a trabajar en el tema de vectores, dengue, zika, chikungunya, hicimos monitoreo acá en algunas partes de Guayaquil, ¿no? Y para esto, bien interesante, el proyecto de Canadá todavía no terminaba. Y como yo ya me fui a hacer el postdoc, lo interesante es que hice los arreglos con el municipio, con SPOL, y ahora yo como postdoc de NCAR, para continuar con el proyecto. ¡Qué bien! ¡Maravilla! ¡No, qué maravilla! Claro. ¡Maravilla! ¡O sea, tú no has parado, Mercy! ¡Maravilla! Ya. Es que entra en la dinámica americana, claro. Además que ese postdoc que yo conseguí realmente era fantástico, porque una de las primeras cosas que nos dijeron es, aquí tú tienes Freedom of Research, que significa Freedom of Research, la libertad para escoger tu investigación y nosotros te vamos a apoyar. ¡Qué bien! Eso realmente es como una lotería. Total, en el mundo de la ciencia. Le diste, ¿no?, el guachito ganador. Sí, claro. Eso fue como una lotería en el mundo de la ciencia, realmente, y yo aproveché. Entonces trabajé vectores, trabajé calidad del aire. Todo relacionado a Guayaquil. Guayaquil, ¿no? Y ahí es cuando me fui a la Antártica. Empecé a trabajar en los temas polares. Yo sigo trabajando con los temas antárticos todavía, ¿no? Desde esa época siempre he seguido trabajando con ellos. Y tal vez uno de los hitos en el tema antártico ha sido mi participación en el Año Polar Internacional. Eso fue en el, no me recuerdo bien si fue en el 2008, me parece. Pero ese Año Polar es una vez cada 50 años. Claro. Fue en San Petersburgo. Espectacular, de esas reuniones de ciencia que uno te dice, wow, gente de todo el mundo, y me tocó a mí ser chair de una cosa maravillosa que se llama, era la parte de las dimensiones humanas en el tema polar, ¿ya? Y donde se estudiaba el comportamiento de la gente en las bases, estos temas de aislamiento, que también te producen un poco lo que vivimos con la pandemia. ¿Cuán largas son las estancias? Cuando llegas a la Pedro Vicente Maldonado, ¿cuán largas de estancia hay? Bueno, nosotros no nos quedamos mucho, puede ser un mes, dos meses, los que más se quedan son 3 a 4 meses, que es lo que llegan en la avanzada y se quedan hasta el final. Pero las 2 veces que estuve en Antártica, ¿En qué año eso fue en el año 2007-2008, justo al recibir el año en la base Machu Picchu en Perú, y al siguiente año en la Pevima, en la Pedro Vicente Maldonado, tuvimos unos eventos de así súper fuertes, de susto. Yo dije, aquí llegó Mercy, hasta aquí nomás, porque con ese clima inclemente que cambia, que de un día para otro, y que estás en el agua, donde estás a la merced de lo que el océano y el clima te haga. Eres un papel ahí en esas zonas, claro. Entonces, pero bueno, no era el momento, así que sobrevivimos. Pero fue un momento de mucho susto, porque realmente era el rigor del clima, el frío que tiene. Sabes que si te quedas mucho tiempo en el frío, peor si te caes al agua, tienes 4 minutos y te quedas. ¿Estamos hablando de menos 20, menos 30? Sí, no era tanto, pero sí era bajo cero. Es que yo no sé si es que hay dos científicos ecuatorianos que han repetido la Pevima. Yo creo que eres tú la única, Mercy, me yo parece. Yo estoy dos veces. Creo que sí hay otros. ¿No? ¿Hay otros? ¿Los conoces? ¿Dos veces? Tú sabes no lo difícil que es ir para allá. Sí, es complicado. Sí. No es que te suben nomás al barquito. Claro. Vamos, venga, súbase. No, ¿y dos veces? Sí. Maestra. Bueno, continuando en el tema este de mi camino en la ciencia. Entonces ya entré a trabajar en la parte de administración pública. Me regresé a la ciencia. Ya me enganché con estos temas de sociedad, comunidad. Y entra también el tema climático. No, empieza en el tema climático, y luego, ya cuando estoy acá, termino mi postdoc,
que terminé 2 años y me quedé 1 año casi como científico visitante. Y luego ya termino todo ese tiempo y regreso. Y vengo acá y tengo la maravillosa oportunidad de trabajar en reducción de riesgo de desastre con una colega a la que admiro y respeto mucho, que es la doctora María Pilar Cordé. Entonces, con ella empezamos a trabajar desde cero en este tema, pues cuando se formó la Secretaría de Gestión de Riesgo, y empezamos a trabajar en todo este tema de riesgo, que era un tema que yo conocía algo, pero no tanto, porque conocía los temas de clima, más desde la amenaza y todo, pero empecé a aprender, ¿no?, y a formarme, porque eso también es importante en estos temas de ciencia, ciencia aplicada, que es un poco lo que yo hago. Entonces, empezar a informarte, a leerte, ¿no?, a conversar con la gente que sabe, a mirar casos de estudio, a mirar otras, y como estoy siempre en esta visión entre política y ciencia, siempre miraba lo que pasaba en otro y cómo otros sistemas han ido avanzando. Entonces, la capacidad de adaptación también, así es, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces justo estuve trabajando unos 10 meses ahí y tengo la oportunidad de ir a trabajar al Ministerio del Ambiente. Entonces, el Ministerio del Ambiente, me llamaron para ser la viceministra de Ambiente en esa época. Y me fui. ¿Qué año estamos hablando, Mercy? Estamos hablando 2010. A 2010. Estamos con una ex-viceministra, entonces, ya. Mira. Y el tema es que me fui sin dudarlo, porque esa era mi formación. Y porque, claro. Oye, y también me supongo que tomando en consideración que estando ahí, ibas a poder tomar decisiones para incidir en las políticas públicas, en este caso del medio ambiente, ¿no? Sí, la verdad que uno se va un poco con esas ilusiones, a veces es más fácil, a veces es más difícil, uno se topa con realidades, porque el mundo de las políticas es complejo, ¿no? La verdad, el mundo de las decisiones es complejo. Pero en fin, decidimos irnos a clima, a ambiente, ¿no? Y mi rol tuvo dos cosas que fueron bien importantes, creo, ¿no? La una es, estuve en el territorio. Entonces, mi trabajo desde el Ministerio del Ambiente era trabajar con las 24 provincias y conocer directamente con los directores provinciales la situación de control ambiental, de biodiversidad, de áreas protegidas. Y entonces eso me hizo rotar, conocer, viajar por todo el país. Y conocer todos los microclimas. Todos los microclimas y todas las áreas protegidas. Entonces, mi conclusión es, nuestro país es hermoso. Tenemos unos paisajes, tenemos unos lugares espectaculares. O sea, hay lugares en la Amazonía, yo quedé, pero así, alucinada, con Cuyabeno, ese bosque inundado al atardecer. Es una cosa pues maravillosa, las especies que están ahí, la cercanía, ¿no? Y la fragilidad de los ecosistemas. Lo importante es que tratar de mantener y respetar esos ecosistemas. El Parque Sangay, es una maravilla, uno se pone ahí arriba y mira el Sangay con todas sus lagunas y todo. Es espectacular, o sea, realmente yo digo, no, después por eso obtuve la oportunidad y cada vez aprecio más la belleza de Ecuador, de su gente, de cómo uno va mirando cada, cómo las comunidades se desarrollan en cada uno de esos entornos, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos los sistemas socioecológicos, ¿ya? No es lo mismo, ¿no? Alguien que está viviendo en los manglares con alguien que está en la Amazonía viviendo en otra. No, entonces, ¿por qué? Porque tienes una relación especial en esa dinámica donde el clima es el pulso de la naturaleza. Eso me gusta. El clima es el pulso de la naturaleza y es el pulso de las interacciones socioculturales. Totalmente. Cuando hablábamos con la persona, que otra doctora que la estimo mucho, la doctora Heidi, ¿no? Ella identifica el comportamiento del clima. Me decía, el clima prácticamente te marca todo el comportamiento humano. Si hace calor, si hace frío, si esto, lo otro. Es una cosa que tú vas ahí mirando. Entonces, por eso es que es importante entender toda esta dinámica muy compleja en lo que hay en estos factores humanos combinados con los factores ambientales y ahora los climáticos. Y entonces decía que una parte había sido este tema de conocer las áreas protegidas, su dinámica. Estuvimos desde bosques secos, ya estuvimos en la zona de la Amazonía, estuvimos en la zona conflictiva del Putumayo, en la frontera con Colombia. Ah, con Colombia, ya, sino, dificilísimas, situaciones súper complejas, donde hay una situación
digamos, política difícil, ¿no? Y donde hay mucho que resolver, y para poder resolver eso hay que trabajar con los temas sociales, no hay otra, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero por ejemplo, ahí aprendí cosas como estas, miren, área protegida, se me va el nombre, pero al sur, Bosque Seco, en Machala, se me va el nombre. Entonces, arenillas, no recuerdo, pero hay un bosque seco. Entonces, en esa área protegida, se la miraba, esa tierra está perdida, decían los productores, los agricultores. Queremos esa tierra de ese sector para poder hacer agricultura, porque estamos produciendo. Entonces, nosotros desde el ministerio nos mandamos un estudio de biodiversidad para saber qué organismos están ahí, cuáles son algunos de los servicios ecológicos que nos presta ese aparente bosque seco que la gente no aprecia, pero que tiene un montón de cosas en el tema de la biodiversidad, en el tema de procesos de polinización que van de un lugar a otro, en el tema de unir estas cosas que a veces están ecosistemas fragmentados que tienen ahí. No, y en el tema este también de recuperar, de mantener ciertas condiciones, porque el suelo está así y tiene un sistema de adaptación para eso. Entonces logramos, ¿no?, justificar, ¿no?, incluso alguien hizo un estudio económico para tratar de valorar estos temas, ¿no?, de por qué ciertos ecosistemas son valiosos. Hay, por ejemplo, en el tema de los estuarios, los manglares han sido bastante estudiados, y hay un clásico, el estudio de Robert Constanza de Servicios Ecológicos, que marca la cantidad de lo que realmente el estuario y el manglar es en tema de servicios ecológicos. Nos limpia el agua, nos mantiene los sedimentos, nos filtra, elimina la contaminación, y es el núcleo o es el nicho donde empiezan las especies que nosotros nos comemos, los camarones, los peces, los cangrejos, las ostiones, todo lo que está ahí. Entonces, esos servicios ecológicos están ahí, en estos ecosistemas. Ahora estoy hablando del manglar, pero si nosotros los destruimos, a veces porque no nos damos cuenta, ¿no?, porque las políticas no son lo suficientemente rigurosas, fuertes, y la conciencia, de los que usamos esos ecosistemas, ¿no?, para poder mantenerlo. Entonces, esto creo que es bien importante, por eso comunicar, ¿no?, de estos servicios ecosistémicos que a veces no nos damos cuenta, pero que están ahí. Y entonces, eso me hizo a mí apreciar la gente, mis ecosistemas cada vez más, y también entendí cada vez la dificultad de lo que son los tomadores de decisiones y el hecho de hacer políticas. No es sencillo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 años. ¿Pero lograste hacer algún cambio? Fui parte del proceso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Y entonces de ahí me quedé muy, muy fuerte en todos estos temas del clima. Participé en 2 COPs, la de Copenhague y la de Doha en Qatar, ¿no? Estuvimos ahí, y estuve en algunas de ambiente, en Nairobi también. Entonces, yo creo que también sentí, esto fue lo que yo sentí, ¿no? Iba como tomadora de decisiones, pero siempre creo que mi fortaleza fue mi formación científica. Claro. O sea, siempre. Cuando yo me sentaba a hablar con cualquiera de los que había, definitivamente nadie me podía poner la pata, porque yo sabía del tema, y además muy claro todo el tema técnico. Y hacía mi tarea. Cada vez que yo iba a algo, lo importante es hacer la tarea. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los puntos? Busquemos toda la información, hagamos revisión de literatura rápidamente. Nos entrenaron para eso, lo aplico para todo. ¿Ya? Entonces siempre, a ver, ¿dónde están las fuentes serias? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo último que hay? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos? Mirar los pros y los contras de cada uno de los temas. Entonces eso es bien importante. Entonces yo con eso me quedé muy enganchada hasta ahora. Yo trabajo en los temas de cambio climático, soy profesora de la maestría de cambio climático, trabajo en temas de adaptación. ¿Aquí hay una maestría de cambio climático? Sí, tenemos una maestría de cambio climático, y últimamente estoy haciendo temas de, se llama análisis de riesgo climático. Entonces, lo último que estamos trabajando es análisis de riesgos climáticos, por ejemplo, en sistemas urbanos, en las ciudades. ¿Cómo le afecta el clima, la estacionalidad, los eventos extremos y el cambio climático? Son 3 cosas diferentes. Estacionalidad, en la época seca, época húmeda. Eventos extremos, el niño y a veces no niño, que vienen y lo hacen. Y, por ejemplo, y el cambio climático, que es lento y silencioso, que a veces no se nota, pero que hay tendencias que van cambiando. Yo estudio esas 3 cosas y ver cómo eso me afecta, en el caso de una ciudad, a temas como, por ejemplo, las inundaciones,
¿no? Y cómo son tan recurrentes y donde no solamente el tema viene por los temas de estas amenazas climáticas, sino también por el tema de las decisiones que tomamos en la planificación del territorio. Y la planificación, porque entonces ahí, Mercy, somos, podríamos decir que somos la última generación que va a poder luchar contra el cambio climático. Claro, bueno. Los que vienen después ya quizás sufrirán más los efectos. Y por eso es que tenemos que ser responsables. Claro. Y por eso es que tenemos que tratar de hacerlo bien. Entonces aquí... ¿Y hay planificación en las ciudades? Mira, todas estas cosas, yo no le es veo. Bien complejo. Ay, el sí, tema, pero ¿sabes? El tema es, otra vez, falta de capacidad. ¿Qué es lo que yo he encontrado? Porque yo trabajo con municipios, ¿no? Es que el tiempo de estancia, digamos, de nuestros técnicos, como cambian de una vez administración a otra, solamente es 4 años. Hay algunos que se quedan. Ya, y lastimosamente a veces cuando viene la nueva administración empiezan como que borrida de nuevo. No tenemos no hay una permanencia en la política pública. Y no tenemos una memoria institucional. Yo soy persona de datos porque me formaron para eso. Claro. Y para mí los datos hablan. Y el momento que tú tienes una base de datos de todo lo que ha pasado en una ciudad, en un sistema, en riesgos, es fundamental tener una base de datos de todos los incidentes. Ah, sí. Porque la historia del pasado te previene al futuro de desastre. Datos, entonces, lo que sucede es que no tienes base de datos, no tienes información que cuando llega o tratas de hacerlo todo de cero. Entonces, lo que nosotros queremos como academia, como investigación aplicada en estos temas, es que se generen estructuras de tecnología, de información, que no importa si viene el grupo A, B, Z, no importa. El tema de la data y la información es fundamental para tomar las decisiones de esa comunidad, de esa ciudad, y para prevenir, ¿no? Incluso pérdidas grandes de los mismos instituciones. Entonces, es clave generar eso. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en estos proyectos, le llamamos resiliencia climática para ciudades, que lo que hacemos es articular plataformas tecnológicas, y ahí trabajo con los grupos de tecnología. Trabajamos con la parte de riesgo y hacemos la hidrología urbana. Entendemos cómo los sistemas de alcantarillado combinado con la topografía, con la distribución del terreno, con las calles impermeables, favorece que en ciertas partes de la ciudad te inundes como loco, porque el diseño no es el adecuado. Pero por otro lado, adquiriendo algo que es súper importante, que todavía no se le da la atención: la vulnerabilidad de los sistemas urbanos. Y la vulnerabilidad de los sistemas urbanos está dada por la vulnerabilidad de la gente y la vulnerabilidad de los servicios urbanos. Claro. Eso. Hay que trabajar las dos cosas y hay que entender, hay que mapear. Nosotros trabajamos mucho con información geográfica para poder identificar con información de censo, con información de la comunidad. Y la última pata es la capacidad adaptativa que tienen las instituciones y la comunidad. Y en estos temas de cambio climático, en estos temas de desastre, es súper importante que la comunidad, la sociedad, esté totalmente envuelta y sea capaz de saber cuál es el reconocimiento. De hacer su parte. Exacto. De hacer su parte. Yo no estoy sentado ahí esperando que me llegue la política pública para hacer algo. No. Tengo que, y lo mejor que puedo hacer eso es organizarme. Organización de la casa, de los barrios, de las pequeñas comunidades. Mira, hemos revisado casos por todo el mundo, buenas prácticas. Mientras más autonomía de la comunidad y procesos de organización y de comunicación importante entre los entes de las instituciones y la comunidad, oye, y las mujeres, un rol fundamental. Qué maravilla. Justo estoy escribiendo un tema del tema de vulnerabilidad por temas de salud en emergencia, y yo pongo que lo que hay que fomentar es identificar todos aquellos grupos de mujeres que ya están trabajando en diferentes cosas. A veces es nutrición, a veces es literacia, como es alfabetización, los temas que sea. Pero encontrar esas capacidades, porque esas mujeres son el motor de núcleos urbanos que van a ayudar a generar, digamos, estos temas de
poder generar estas sinergias, generar estas sinergias y generar también la organización a nivel casa, a nivel barrial, a nivel comunitario para hacer los cambios. Así es. Oye, Mercy, ha sido realmente una entrevista en la que el yo he aprendido un montón. Ha volado, sí. Oye, bueno, y aquí ya estamos terminando nuestra entrevista y siempre les preguntamos, ¿cuáles son tus recomendaciones de qué comer en Guayaquil? Bueno, tú ya tan cosmopolita, pero ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, yo creo que me quedo con el encebollado y el ceviche. Sí. Ay, el encebollado, el leño. Sí, súper guayaco, sí. ¿Y super de comida internacional? Oh, la Thai. Me encanta la comida tailandesa. Me encanta la comida tailandesa. ¿Dónde conseguir buen Thai aquí en Guayaquil? Sabes que no he tenido la oportunidad. No, en Bangkok sí. Y bebida sop y bebida, una bebida, un licor para tomar. Bueno, yo creo que me quedo con una, ¿cómo se llaman estas que tienen la sal arriba? Con las margaritas. Las margaritas. Ah, una margarita, el tequila. Con las micheladas. Sí, me encantan esas, por el calor debe ser. Y música, ya sabemos que el Intilimani. Ah, sí. ¿Qué otra música? Oh, yo soy clásica. Me encanta Vivaldi. Ah, muy bien. El barroco, me encanta el barroco. Por cierto, yo soy arquitecta también. Mira. Mercy, eres todo. Ese es otro carpool, Mercy. Sí, sí. Ese es otro carpool, que nos cuentes. Yo estudié música toda mi juventud cuando era de colegio. Sí. Qué pasada. Sí, y bueno, al final te vamos a dar 5 palabras y tú nos respondes con 5 palabras. Una palabra te da la Sofi y lo primero que te venga de emoción le respondes con otra palabra. Muy interesante. Estados Unidos. Casa. El océano. Vida. El cambio climático. Desafío. La administración pública. Complicada. Ser científica. Amar eso. ¿Y datos? Necesarios. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Mercy Barbour. Tú eres profesora investigadora de la carrera de marítima, de la facultad marítima. De la facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Y soy investigadora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgo de Desastres. Gracias, Mercy, por acompañarnos aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Sí, ha sido un gusto, científico. Chicos. Y nada. Agradecerles a todos quienes han seguido esta interesante encontrar? Entrevista. Ajá. ¿Dónde te encuentran? ¿Twitter, Instagram, Facebook? En Facebook ¿estás? No tengo Twitter. Deberías abrir un Twitter para ir hablando sobre temas del cambio climático y compartiendo tus datos para que la gente... Tengo mis issues al respecto. You have some regrets about Twitter. Pero sí, estoy en Facebook y tengo correo. Y ya está. Sí, estamos bien. Y alrededor de una taza de café. Perfecto. Bueno, entonces pueden seguirnos a nosotros como Pablo Araujo y Sofi Cabrera Spin en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nada, esto fue un carpool científico de Ciencia en la Vida Cotidiana. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Ha sido divertido. Ya me has divertido. Relajadísimo. Ah, pero también decías que dirigías la maestría en cambio climático, ¿no? O sea, soy profesora, ¿no? Pero sí soy parte de la maestría en cambio climático. Qué maravilla. Sí. Gracias, gracias. Muy amable. Qué honor conocerte. Muchas gracias. Yo iba a decirles que no, pero dije no, estas cosas, ¿sabes por qué? Principalmente porque creo que motivan a otras mujeres a hacer porque yo creo que a veces muchas mujeres se detienen, ajá, se autolimitan.
A la una le decían, Mela, por acá, ¿no? Sí, pero no te preocupes que esto dura 50 minutos, o sea que... Yo solo debo cambiar aquí el chip de esta cámara. Ya usted que es el experto. Échele nomás ahí.